o caso de una leyenda, algo que todos sabemos que va a pasar en cualquier momento y que emocionalmente tocará a muchos de nosotros que hemos crecido escuchando su música. En un mundo donde el lamento de las guitarras es mi único consuelo, el cielo, cubierto de un manto gris, presagia la partida de una leyenda que mora en lo más profundo de mi ser. Hoy, al borde del abismo del la adiós, las nubes sombrías anticipan la inminente despedida de Asia Asbol. Aunque sus acordes, como los de Crazy Train, seguirán resonando en mi alma desgarrada. Su presencia tangible, su calor humano, pronto se disiparán en el viento gelido de la ausencia. Príncipe de las tinieblas, se dispone a cruzar el umbral hacia la eternidad, llevando consigo un legado que ha marcado mi existencia. Recuerdo aquel icónico episodio en el que mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto, mostrando su carácter salvaje y auténtico, que ha dado sentido a mis días y ha llenado de pasión cada resquicio de mi ser. Su música, un bálsamo en mis momentos más oscuros, pulsará por siempre en mi corazón herido pero su figura, su sonrisa rebelde y su voz, esa voz que ha sido faro en mi tormenta, pronto serán un recuerdo que dolerá en lo más hondo de mi alma. Al mirar atrás en el espejo del tiempo, veo a Asi en su juventud, el espíritu indomable, la energía irreprimible, liderando con su carácter a Black Sabbath. Luego, en su camino solista, dejando una huella que nunca se borrará el mundo del metal con canciones como MR Crowley y Mama, I'm Coming Home. Con cada éxito y cada tropiezo, Así se erige ante mis ojos como un símbolo de resiliencia y autenticidad. Su inevitable despedida me lanza al abismo del dolor, un dolor profundo que retumba en el alma del rock. El mundo y yo con él nos unimos en un abrazo desesperado, buscando consuelo en las melodías que ha hacia tejido, en su legado que ha marcado a fuego mi vida y en el amor que ha sembrado en cada nota, en cada palabra de sus canciones. Su partida es un recordatorio cruel de la efímera naturaleza de la vida. Pero también un canto de esperanza en la inmortalidad de la música, del arte, de la pasión. En el ocaso de su vida, Asia Asborn se transforma en un mito para mí, en una leyenda cuyo espíritu seguirá inspirando mi alma sedienta de libertad, rebeldía y autenticidad. Su adiós va a ser un golpe devastador, pero en cada acorde, en cada lágrima derramada al escuchar su voz, encuentro el reencuentro, la eternidad. Los conciertos vibrantes, donde, no mortiars, retumbaban los corazones de todos los presentes, se transmutan en un silente y perpetuo homenaje en el santuario de mi memoria. El recuerdo de su figura desgarrándose en el escenario bajo las luces titilantes, evocará eternamente la pasión, el dolor y la euforia que su música ha sembrado en los campos de mi existencia. Y ahora, al contemplar el firmamento estrellado, veo surgir en la constelación de la eternidad la figura de Asi, guiándome con su luz en la penumbra de la vida. La despedida es un camino hacia el reencuentro cósmico, donde sus melodías resonarán en la armonía celestial del universo infinito la herida de su partida será el sello que eternizará su presencia en el panteón de las estrellas del rock. El mundo llora, y yo lloro con él, pero también celebro, porque la esencia de Asi perdurará, incólume, más allá del tiempo y del espacio, en el sagrado templo de mi corazón eternamente agradecido. Su legado, tejido con las fibras de la genialidad, el amor y la entrega total, será el manto que me cubrirá en las noches frías recordándome que el príncipe de las tinieblas iluminará siempre el camino de los soñadores rebeldes, y por siempre su música permanecerá en nuestro ser, hasta que seamos nosotros quienes somos los que van a partir.